que la oposición presentó en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, rechazó ayer por la tarde los cuatro capítulos del libelo. Uno de los diputados integrantes de la instancia, Leonardo Soto, del Partido Socialista, explicó que la decisión se tomó por la evidente falta de fundamentos en la acusación, que no establece faltas a la Constitución y a las leyes concretas adjudicables a la conducta personal de la ministra. Y ni siquiera remite pruebas que sustenten las múltiples pero vagas, imprecisas e incluso contradictorias afirmaciones que la componen. La comisión, dijo Soto, concordó que los problemas expuestos por los acusadores responden a una situación sistemática de la salud y por lo tanto no se resuelven con la salida de una ministra. Además, los acusadores reconocieron que su objetivo era generar un debate público que llevara al gobierno a revertir las políticas en materias que no son de su agrado. Es decir, se ha tratado de instrumentalizar una institución constitucional en extremo delicada para fines políticos, lo que constituye una frivolización inaceptable. A todos nos preocupa el problema de la salud, pero este no se resuelve de este modo, concluyó Soto. Ahora vamos con la música de Chile y escuchamos al grupo Al Este y el tema Solos. Dale, vamos.
fácil avanzar. No había meta ni final ni nada más. Pienso en ti, me pongo a volar. Estoy muy lejos, no quiero regresar. Toco tierra y vuelvo otra vez a ese mismo dolor que tuve ayer. Podría gritar tu nombre una y otra vez. Si solo me escucharas, si vinieras hoy, pasado o mañana, solo pienso en ti. Solo cuando no estás conmigo, siento un gran vacío. No puedo ser feliz, no puedo ser feliz. Solo y pienso en ti. Solo cuando no estás conmigo, siento un gran vacío. No puedo ser feliz, no puedo ser feliz. Quiero vivir, quiero soñar. Solo quiero seguir, quiero gritar y volver a sonar. Que tú y yo estamos solos. Quiero que vengas junto a mí, te enseñaré un lugar donde podrás estar conmigo solo. Radio Roma Futura punto it, en Dialogando con Latinoamérica, era la música de Chile, era Al Este y el tema Solos. Flash informativo en lingua italiana. La comisión revisora bocha la acusa constitucional contra la ministra de la Salud. La comisión revisora de la acusa constitucional que la oposición había presentado contra la ministra de la Salud, Carmen Castillo, ha bochado ieri sera i quattro capitoli. Uno dei deputati integranti della commissione, Leonardo Sotto del Partito Socialista, spiegò che la decisione è stata presa per la mancanza di fondamenti dell'accusa che non stabilisce violazione costituzionale a livello pubblico e anche personale da parte della ministra. Le accuse sono imprecise e contraddittorie, dice Sotto. La Commissione ha concordato che i problemi esposti dagli accusatori corrispondono a una situazione sistematica della salute e in conseguenza non si risolvono cambiando un ministro. Inoltre, gli accusatori hanno riconosciuto che il loro obiettivo era innescare un grande dibattito pubblico per costringere al governo a rivertire certi aspetti della politica della salute che a loro non gradivano. Vuol dire che hanno intentato strumentalizzare un'istituzione costituzionale per fini politici, e questo è inaccettabile.
a tutti ci preoccupano i problemi della salute, ma questo non è il modo, affermò Sotto. Y ahora sí, a Pudahuel a tomar el avión. Dale, dejamos Chile. ¡Vamos! Llegamos a La Paz, Bolivia, y aquí llueve. En La Paz son las 18:45, hace 11 grados y el cielo está cubierto con lluvia. Mientras que en la ciudad eterna son las 0:45, ya del jueves 3, hace 8 grados y medio y el cielo está poco nublado. La información de Bolivia. Evaluaciones continuas facilitarán la descontaminación del lago Titicaca. Las evaluaciones permanentes y la información que se genere facilitarán el proceso que mitigará la contaminación en los sectores afectados del lago Titicaca. Lo sostuvo el biólogo Ramiro Velázquez. Según Velázquez, el estudio de la calidad del agua del lago, realizada en la primera semana de noviembre, lanzó importante información de los sectores dañados. Y se ha podido saber que solo 5 lugares presentan niveles de contaminación, de los cuales 2 sectores se encuentran en la parte boliviana del lago y 3 en la parte peruana. Entre tanto, el presidente ejecutivo de la ALT, Autoridad Binacional del Lago Titicaca, Alfredo Mamami, dijo que afirmar que el lago está contaminado no es una apreciación correcta, debido a que solo lo está en parte, no lo está en su totalidad. La zona lacustre tiene una superficie de 8.400 kilómetros cuadrados, de los cuales solo algunos lugares fueron dañados. Y puntualizó que la bahía de Coana y Copacabana en Bolivia y la bahía interior de Puno, la desembocadura del río Ramis y también el río Coata en Perú son los puntos críticos. Y el hecho que sean solo 5 sectores facilitará la tarea para proceder a su descontaminación. Y ahora sí, vamos con la música de Bolivia.